Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de Action Comics, volumen 1, números 21 al 30, los cuales de nuevo me dieron unas cuantas sorpresas. Y bueno, las historias tratan de las aventuras de Superman, el cual para salvando a Lois Lane de varias situaciones peligrosas. Así como enfrentándose a lo que vendría a ser su peor villano, Lex Luthor. Eh, también hay historias de otros personajes, como por ejemplo Pep Morgan, un joven dedicado a los deportes y a las aventuras. Después está Cliff Carson, que es un mercenario, y Tex Thompson, que es un hombre que forma parte del sistema de justicia americana y que previamente solamente era un aventurero. Eh, por último está Satara, que es un mago que básicamente no tiene límites. Uh, a mí lo que me gustó de estos números fue el hecho de que para el número 29, Superman es tan conocido en Metrópolis que hasta los delincuentes ya se encuentran muy asustados por él. Al punto de que cuando se encuentran con Superman, les terminan rogando de que por favor no los toque. <laughs> Ah, también me gustó el hecho de que en una de las historias de Cliff Carson se hace referencia a Tara Dando a entender de que los dos forman parte del mismo universo, cosa que es muy bueno eh, A mí lo que no me gustó de estos números es que cuando se dan situaciones que ponen en desventaja mortal a los protagonistas de las historias Estos ejecutan acciones que les debería ser imposibles ya que al parecer de la nada poseen pues, sí, las habilidades necesarias para poder salir de dichas situaciones peligrosas. Y eso me parece que fue muy absurdo eh, por la falta de explicación. ¿no? Ah, tampoco me gustó cuando en uno de los números Superman se encuentra con Lex Luthor solamente para que él muriera en el final de la historia, o bueno, aparentemente muriera. Porque obviamente después regresa. <laughs> eh, pero la cosa es que a mí me pareció que la forma en la que el ex Luthor murió eh, dejó mucho que desear en este número, ¿no? Eh, por último, tampoco me gustó la falta de peligro de Superman, al cual lo único que le llega a afectar a lo largo de estos números es cuando le disparan con un arma que básicamente. Tira bolas luminosas, las cuales lo noquean y debilitan temporalmente. Uh, por esas razones, yo le pongo en nota estos números un 3 de 5 estrellas, ya que pese a que me dieron algunas sorpresas, también tienen aspectos que llegan a ser malos. Uh, yo se lo recomiendo a las personas que les gusten los cómics de La Edadora y a las personas que les guste. Superman y Satara, que básicamente vendrían a ser los dos personajes más relevantes en estos números, ¿no? Y bueno, mi querida gente, quisiera que me cuenten cuál es su cómic favorito de principios de los años 40. Eh, por último, denle like a mi reseña, compártanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós.